Bueno, aquí tengo ya puesto las alas montadas. Ahí veis, es bastante grande. No coge ni el plano de lo que es prácticamente el dron. La mesa que diga. Vamos a montarla. A ver si consigo armarlo. Ahora que lo agarra un poquito mejor. No puedo darle toda la velocidad que quiero, pero... Ahí lo veis. Bueno, ahora hay que colocar los servos en las alas, recortar, que viene la marca por detrás, poner los tics para poner lo que es la, no me sale ahora, la varilla de lo que es los flaps de las alas, para poder mover los servos y probarlos todo correctamente. Bueno, aquí estoy con la fase de dejar todo por igual, ya que el corcho pues viene con muchas imperfecciones, que son este lugar de aquí, este lugar, este y el trasero. Aquí pues la verdad que se nota bastante lo que es la imperfección que tiene este ala de corcho. Vale, aquí se nota bastante, ¿de acuerdo? El desigual, lógicamente luego he lijado para que todo esté en una misma pieza. En este lugar lo que estoy haciendo es cerrarlo todo, no las entradas, que son realmente inútiles, pero lo estoy cerrando tal como viene de fábrica para dejarlo un poquito lo más de fábrica, pero sin las líneas. Aquí tenemos el pitot, aquí, y aquí las hojas de unión. Aquí lo estoy haciendo lo que es así, como veis aquí, las líneas están tapadas. Una vez que eso se elige, ¿de acuerdo?, se quedará todo por igual. Y después de eso haré el tratamiento de lo que es la pintura base, que se pinta para quedar todo igual, y agarré la pintura, y luego la pintura que realizaré y echaré. Ahí. Vamos a continuar entonces. Bueno, aquí ya está todo recubierto, lo que sería hasta un poco guarro, porque esto ensucia mucho, pero... ya está todo cubierto, lo que son las rajitas que se ven por defecto, algunos agujeritos, que algunas imperfecciones como esto, arañazos, eso se quita después con la pintura y la imprimación. Pero bueno, ahora las líneas desaparecerán luego, o eso espero. Ahí está. Aquí tengo ya lo que es un ala. Ahí se puede ver que ya tienen la unión realizada entera. Ahí también. La carcasa superior. Esto es la imprimación, ¿vale? O sea que luego esto lo que voy a hacer es lijarlo nuevamente, echar la última imprimación y lijarlo con una lija fina. Tengo las tapas estas inferiores también ya terminadas. Y bueno, pues a ver cómo va ahí caminando esto. Es un trabajo bastante duro, se ensucia bastante, así que bueno, hay que tenerlo con paciencia. Bueno, aquí ya vemos la segunda mano, que ya ha cubierto un poco más, aunque cuesta bastante que cubra, ¿vale? Pero bueno, ya se va viendo el color. Ahí vemos, pero ya te digo, cuesta bastante cubrir. O sea, no sé si es porque está echado a brocha, porque es que no tengo otro método que echarlo, porque
como trae arena, pues si le echara la pistola, pues se quedaría atascado o algo. Pero bueno, se está quedando bastante bien porque estoy haciendo todo para un mismo lado. O sea, que no se va a notar el brochazo y demás, pero cuesta bastante cubrir. Pero bueno, a ver si el resultado final es bueno por lo menos. Aquí está, ya terminado lo que sería el color. Falta una última mano para cubrir, porque es mortal. Aquí está el pitoch. Como veis, todavía se ven unos espacios en blanco, pero todavía falta un poquito. En el ala de lo mismo, falta dos manos mínimo en esta para cubrir las cosas correctamente. Esto ya va cogiendo, le falta una mano. Que bueno, vamos a ver si se termina pronto. Aquí estamos, que hemos terminado lo que es la el resultado final con la pintura ya terminada. Este sería el aspecto final. No se aprecia mucho bien el vídeo, pero es un poco, como veis, áspero. Esta que le he dado una primera mano y esperando que se secara para echar otro. Bueno, espero que os guste. A mí me encanta cómo ha quedado. Bueno, aquí como decía antes, tengo conectado todo ya. La altimetría y todo. Cámara 1. Y bueno, si le damos aquí, le damos a cámara, aquí, cámara, vale, nada, va a aparecer unas opciones aquí para cambiar cámara 1 a cámara 2, etcétera, la resolución de vídeo y demás. Independiente, lo que recibimos aquí es independiente a lo que vamos a grabar en la cámara, vale. Yo puedo grabar a 4K aquí, pero aquí recibir a 1080 60 fps, ¿de acuerdo? Ahora tengo que conectar el otro cable, que lo tengo por aquí, este cablecito, en el apartado de telemetría, ¿de acuerdo? Telemetría 1 o telemetría 2, tengo que cambiar el conector para que me dé toda la información, ¿vale? Me dé toda la información aquí y poder conectarme, porque ahora mismo no debería de poder conectarme, ¿vale? Aquí, como veis, Maps. Las opciones que hay, vale, no está conectado ahora mismo, lógicamente no me lo permite. Segundito, porque no sé por qué se mueve tanto. Aquí tengo lo que es la imagen ya. Vamos a ver si se puede apreciar. Ahí está. Tengo puesto ya toda la telemetría conectada, como veis. Bueno, pico dos clips. Veo en pantalla completa. Estoy recibiendo 1080 60 fps. ¿De acuerdo? Y bueno, para que veáis, a ver si podéis apreciar un poco. Ahí, mira. Es súper perfecto. Pero perfecto. ¿Vale? Aquí pico dos clips, he puesto el grip, que es esto de aquí. Puedo aquí con string 1, string 2, si tuviera las dos cámaras, puedes poner, cambiar de cámara 1 a cámara 2 la calidad de vídeo, activar lo que es la imagen de vídeo, el gris línea, que es, como ya sabéis, la cuadrícula, ahí empezar a grabar, y los fits, el GPS. De acuerdo, ahora mismo no tengo GPS aquí, no me coge el mapa. Puedo utilizarlo con o sin internet. ¿Dónde está? Aquí. Como veis ahí, la conectividad del mando con el receptor,
ahora mismo está en modo CE. Auto. Es que yo lo pongo. Manual. Es que yo lo puedo modificar. Vamos a dejarlo de auto de momento. Manual. Aquí. Perdón. Aquí. Y selecciono el tipo de vuelo que quiero hacer. Disarmado o armado. Porcentaje de batería. La ruta. GPS. El H2. GPS bloqueado, los GPS que tengo conectados, el H2 que tengo, los errores o cosas que están ocurriendo en la aeronave, la pantalla principal, si quiero armar vehículo, le decimos que no ahora mismo. Bueno, como veis, la emisora está bastante chula. Sí que es verdad que me encanta la emisora, totalmente perfecta, ¿eh? Aquí por la parte de abajo se mete la tarjeta y todo. Sí que me gusta, pero echo de menos algo que es para que sobresaliera por aquí, para agarrar al cuello. Porque si se cae esta emisora, pues uno se quedaría pues llorando, diría yo, ¿sabes? Entonces, claro, tiene aquí esto, que le puedo hacer un soporte ahí enroscado o algo, pero claro, ya hay que hacerlo. Lo suyo creo que se ha traído aquí en el medio o algo. Pero bueno, ahí he puesto, como digo, una cámara. Voy ahora a poner las dos cámaras. Esta es una Firefly 8S y esta es una Eken. Bueno, yo voy a poner dos cámaras a ver cómo puedo combinar de una a otra, con la facilidad que pueda hacerlo y demás. Las antenas, 15 grados abajo, lo que indica el manual. Aquí no sé cómo voy a ponerlas todavía, pero bueno, no lo sé todavía. Pero bueno, ahora voy a configurar todo y a continuar con lo que he ensamblado, colocar todo correctamente, porque esta es una pieza que se calienta bastante. Los transmisores de FPV siempre suelen ser, ¿sabes?, que se calientan. En este caso está esta pieza, que es para yo agarrarla aquí, por ejemplo, ¿vale? Y en estos cuatro agujeros, agarrar esta pieza, estiría aquí, para agarrarlo, para que no estuviera directamente esto con cinta doble cara, porque con el calor y eso, pues se derretiría o se soltaría. El manual, los cables, eso para agarrarlo, el separador, los tornillos. Y bueno, ya veis que igual que también está terminado. Y bueno, vamos a seguir. Bueno, tengo aquí conectado esto. El receptor. De corriente para probarlo ahora mismo en la batería conectada a la pija, el cable de ese bus conectado, una cámara conectada al HDMI 1. Tiene dos HDMI, como ya sabéis, para dos cámaras, pues si queremos poner, por ejemplo, una adelante y otra por abajo, vale. Entonces tengo todo instalado, colocado, ya he pirateado lo que es la emisora para poder trabajar con otras aplicaciones y mil historias. Bueno, ahora antes sabría directamente lo que es la vez que encendíamos la emisora, sabría Ground Stations, ¿vale? Ahora, bueno, utilizo yo como yo quiero. He instalado algunas como la Auriga para los parros discos y Vivo 2 y demás. Vamos a buscar Ground.